Bueno, Fernando Montenegro, ópera prima, próximo día viernes. Próximo día viernes, bueno, lo invitamos a toda la gente de Junín a que se acerque al museo MUMA. Como dijiste vos, nos han convocado para formar parte de Ópera Prima 7, que es una exposición que se hace todos los años en el museo, en el cual se invita a artistas nuevos o que nunca hayan expuesto justamente a formar parte, ¿no?, de una exposición, en este caso conjunta, pero que a su vez, digamos, tiene su característica de que nosotros somos egresados algunos, otros alumnos todavía de la Escuela de Arte, y si bien en otras oportunidades hemos expuesto trabajos con la escuela o con los talleres de la misma, esta vez lo hacemos como artistas individuales y como también profesionales en el campo. Entonces, bueno, más que nada pasa por eso. Es una muestra muy rica en el sentido de que se encuentran muchos tipos de técnica: ilustración, pintura, dibujo, cerámica, fotografía. Lía es la fotógrafa del grupo. Bueno, ella es Lía, Esteban, Elías, y bueno, nos falta Alejandro hoy, que no pudo venir, pero bueno, pasa por ese lado. Nos gustaría que se acerquen justamente para que, nada, tener un poco más de contacto con el arte, las artes plásticas, y que la gente vea, ¿no?, que es algo, digamos, que en algún punto a todos nos pueden hacer, y quizás hoy día uno dice o se encuentra con que siempre le gustó hacer algo, digamos, no sé, ya sea un dibujo, pintura, escultura, fotografía, que hay mucha gente también que es adepta a eso, y puede hablar con la gente del museo, acercarse, quién sabe, el día de mañana por ahí ellos pueden también estar exponiendo y compartiendo su trabajo. Bueno. Por ese lado nos parece muy importante rescatar eso.